Gracias, Jesús. Ellos pertenecen a un grupo Nueva Senda. Amén. Ellos cantan folclore.
Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Y bueno, y decíamos, ¿será que vamos a llegar para los agradecimientos? Decía, bueno, por lo menos para la palabra vamos a llegar. Gloria a Dios. ¿No es cierto? Aleluya. Poder gozar, ¿no es cierto? Y estar con los hermanos. Aleluya, Firme, Gloria a Dios. Así que Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Y estemos orando en el Espíritu, hermano, para que el cielo pueda llegar. Yo no lo conozco, aleluya, pero sé que Dios tiene la palabra en esta sí, tarde. Sí, Señor. Así que Dios bendiga, hermanos, en esta tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Le doy un aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y queremos, hermanos, Dios bendiga a nuestro amigo Pastor More, un excelente hermano, su esposa, sus hijos. Ellos me han abierto la iglesia, la cual yo estoy en esa congregación, me puedo congregar, a veces por mi trabajo, no muchos días, pero aunque sea una vez por semana o dos veces por semana, puedo estar en aquel lugar alabando al Señor. Amén. Y yo también quiero que nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Alejandra, ellos son un matrimonio y cantan muy hermoso para Dios. Amén. Y ¡Gracias!
dije. Dijiste que el diablo te bendiga. Bueno, sí, que el diablo me traiga bendición. Aleluya, porque el diablo le obedece a Dios. Se va a sorprender. De repente, hermanos míos, gloria a Dios, un hombre que todos los días pasaba por el frente de la iglesia viene y me dice: quiero hacerle una pregunta, ¿qué es eso asunto del diezmo? Alabado. Porque en el banco encontré este papelito y parece que es de la religión de ustedes. Y hablaba precisamente de eso. Y entonces le expliqué qué era. Y me dijo: mire, yo he cobrado una herencia, aleluya, y entonces me tocó esta palabra y yo quiero dar el 10% de esto, gloria a Dios. No solo cancelé el terreno, sino cancelé también el otro. Hermanos míos, ese hombre nunca se congregó, jamás vino a la iglesia, todavía sigue pasando y me saluda y me dice, aleluya, tal vez nunca vaya ahí, pero yo creo en el poder de Dios. Aleluya. Dios te va a bendecir. Gloria a Dios. Diga, hermano, Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a bendecir. Ahora, si usted me pregunta cómo, ahí sí que me mató, no lo sé. Pero sí sé que Dios te va a bendecir. ¿De qué manera? Ah, no lo sé. Yo me imagino al cuervo este llevando carne. El cuervo se alimenta de carne. Sin embargo, él llevaba, aleluya, en su pico y volaba no sé cuántos kilómetros. Ah, yo me imagino al cuervo haciéndose de agüita la boca, diciendo, qué buena que está esta carne. Pero el Señor le había dicho, llévale a mi siervo Elías. Aleluya. Aleluya. La cosa es que cuando nosotros estamos en el orden de Dios, Dios trae bendición. Y la bendición no se tarda. Amén. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Verso 4, por favor. Ahí que me lo lea. Gloria. Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Amén, gloria al nombre de Dios. Y ahora estamos entrando un poco en el mensaje. Yo no soy de predicar mucho, yo predico conforme a mi estatura, así que se ve temprano hoy. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Mire, hermanos míos, dice la palabra de Dios, dice, navegando a sotavento. Aquellos que hemos navegado, sabemos, aleluya, que sotavento, oh gloria a Dios, la nave se pone, oh gloria, contraria al viento, para que los vientos, aleluya, no partan la nave. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, que los vientos le eran ¿qué? Contrario. Que los vientos le eran ¿qué? Ahora vamos a meternos nosotros, aleluya, en este relato. Y en este relato podemos decir, oh Señor, cuánto tiempo hace que vengo navegando y los vientos me son contrarios. Y los vientos me son contrarios. Señor, aleluya, no alcanzo de levantarme de uno que parezco que estoy cayendo en el otro. No alcanzo a solucionar una cosa que viene otro problema. Pero quiero decirte, navega tranquilo porque Cristo va contigo. Porque Cristo, aleluya, tomó decisión de subir en nuestra barca. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Les era al contrario. Yo quiero decirte en esta tarde que los vientos contrarios, aleluya, van a soplar, soplaron y seguirán soplando. Pero sabe una cosa, también Cristo, aleluya, está para reprender los vientos. Amén. Gloria a Dios. No importa cuántos vientos se levanten, sino cuánto Cristo, aleluya, vive en nuestras vidas. Amén. Verso que sigue, por favor. Nos vamos a saltar al 7 directamente. Dice, navegando muchos días despacio. Y ¿cómo navegaban? Despacio. Oh, gloria a Dios. Más. Y llegando a duras penas. ¿Cómo? A duras penas. ¿Cómo venían navegando? A duras penas. Aleluya, venía lentamente. ¿Cómo veníamos llegando hasta este tiempo? A duras penas, gloria al nombre de Dios. Hermanos míos, Dios esto me lo reveló estando sentado ahí recién. Yo me senté ahí y dije, Padre, dame la palabra, aleluya. Y dijo, dile a mi pueblo que si los vientos le son contrarios y que si están, aleluya, oh gloria a Dios,
con muchas dificultades y están llegando lentamente, que no se